Hey, hola. Acabo de bañar como a tres bots. Es increíble. No sé si escuchará bien, mal, no tengo ni idea. No sé si se verá bien, mal, no tengo ni idea, porque estoy perdiendo 20% de los fotogramas. Creo que está relacionado con los servidores de Twitch. Creo que se está emparejando mal a algún servidor. Pero es raro eso. O sea, tengo que ver a qué servidor. Me gustaría saber a qué servidor estoy enganchado. Pero como está en automático, nada, F. Vamos a esto. Estamos acá. Y voy a poner el cookie galletas. Que muestre Twitter un segundito, no lo va a hacer nada, creo. Si cambiamos la escena. Ok, está perfecto. Esta es la cantidad de galletas que te llevo por el momento. Así que bienvenidos. Estamos casi igual que ayer, pero tengo algunas mejoras nuevas. Luego de eso estoy juntando los sugar looms. Y bueno, estoy juntando galletas, básicamente. ¿Por qué estoy juntando? Porque quiero jugar a ser Dios, básicamente. Voy a ver si puedo meter, si metiéndole los sugar looms a la torre de magia, puedo aumentarla o algo. Vamos a tirar una promesa de fe. Listo. Miren cómo sube ese legado. Miren cómo sube ese legado. Ay, papito, como te quiero. Es que es una locura. Igual. Otra vez. Ah, ¿en serio me va a pasar esto ahora? Oh, Dios. Me da mucha pereza hacer esto ahora. Voy a detener la transmisión y vamos a... Ahora vuelvo. Bueno, creo que paró. Sí, creo que paró. Vamos a ir vetando a estos señores. Bueno, parece que ahí está. ¿Me van a atacar los bots hoy? Puede ser. Tenemos esto que produce más tres las cookies.
18% no es tanto, pensé que vería más. Sinceramente pensé que vería más. Es bueno tenerlo en cuenta, yo que sí. Bueno, vamos a lo que nos compete. Programación. Ver, estábamos acá. En expresiones. Voy a bajarle un poco la música porque yo escucho muy fuerte y no me voy a lograr concentrar ni en pedo, por así. Un segundo, un segundo. Yo le bajo para mí. Pero le subo para ustedes. Es que si no es una locura, es muchísimo. Bueno. Básicamente dice el ejercicio 5 de expresiones. Dice, tenemos un amigo llamado Carlos que es bastante desconfiado en su vida. Eso se manifiesta en muchos aspectos, pero el más notorio es su forma de caminar. Solo camina hacia el este. Siempre da dos pasos hacia adelante, automáticamente da un paso hacia atrás. ¿Okay? Por ejemplo, si pidiéramos que diera dos pasos, terminaría dando uno. Si le pidiéramos que diera cuatro pasos, daría dos. Y así sucesivamente. En definitiva, lo que termina pasando es que nuestro amigo da la mitad de los pasos que le pedimos. Hasta ahí bien. Importante. En Ghostones usamos el operador div para dividir, por ejemplo, 4 dividido 2. Ahí ya te están dando otro operador. Bueno. Bueno, tenemos el operador dividir para dividir, en este caso dividir 4 por 2. Dice, definir procedimiento, caminar de desconfiado, X cantidad de pasos, que disimule el caminar de Carlos. Debe recibir la cantidad de pasos que debería dar y recorrer la mitad. Siempre se mueve al este. Entonces, nosotros vamos a la biblioteca, tenemos el procedimiento que haya creado, que es justamente mover n por x cantidad en x dirección, y luego el repeat que está por x cantidad y mover por x dirección. Así que hacemos el procedimiento, caminar desconfiado, tal cual nos pide Momuki, ponemos el mover n y ponemos la cantidad de pasos que queremos que haga. Ha dividido 2 al este, lo cual nos daría así. ¿Está? Creo que es bastante comprensible. Lo voy a anotar porque después me voy a olvidar y esto va a ser un problema. Primero voy a anotar los de mover n.
Bastante bien. Deme un segundo que me está incomodando algo. Un segundo. Bueno, supongo que está bien. Luego lo veré bien. Estábamos en esto. Bueno, acabo de copiar el procedimiento este y acá tenemos la solución. O sea, el procedimiento de caminar desconfiado, los pasos, el mover n con la división. Así que voy a anotar la división porque lógicamente es lo que me van a pedir más a futuro. Esto es bastante interesante. Ni siquiera me acordaba de esto de la división. Dice acá abajo, sobre el ejemplo de cuatro pasos no hay dudas. Carlos dio dos pasos. Ahora cuando le decimos, cuando le pedimos que diera siete, ¿por qué dio tres? Ah, mira, no me había dado cuenta. En Gostón la división es entera, se ignoran los decimales. De esta forma, 7 dividido 2 termina dando 3 en vez de 3.5. Eso es interesantísimo. A ver, vamos con el siguiente. Ejercicio 6, poner al lado. Dice, para ver si entendiste lo anterior, te toca resolver ahora por tu cuenta. Queremos definir un procedimiento que nos sirva para poner una bolita al lado de donde se encuentra el cabezal, dejándolo en la posición original. Por ejemplo, al invocar poner al norte. Verde. Hola, Cinder, bienvenido. Por cierto, después me tenés que decir a qué cuenta te envío los cofres y todo eso, porque hoy traté de enviarte y no tenés cuentas. No, creo que no vi cuentas. Busqué la de Cinder, busqué la de Liget y busqué la de Frankity. Y ninguna de las tres tenía asociado un Streamlabs. Después, por favor, escríbeme por Discord. Así no me olvido. Y gracias por dejar el lurkeo. Bueno,
Dice poner al norte verde, está bien, listo. Deberíamos poner la bolita verde en la posición norte, sin mover el cabezal. Bueno, ya sabemos que en realidad sí se mueve, pero el punto es que el resultado final, esto no tiene que ver, no tiene nada que ver. Acá ya nos ponen el procedimiento, dice definir procedimiento al. Dirección y color. Entonces, le ponemos que nos dé una pista. Para volver a dejar el cabezal donde empezó, necesitas lograr que se mueva en la dirección opuesta a la inicial. Será algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, hasta ahí está bien. Entonces, acá vemos que no tenemos biblioteca, así que definimos el procedimiento. Porque nos piden que definamos un procedimiento. Queremos definir un procedimiento. Entonces, definimos el procedimiento, poner al. Dirección color, que es lo que está acá abajo, y ponemos mover dirección, poner color, cualquier color, mover opuesto a dirección. ¿Está? Entonces, movemos a dirección, ponemos la bolita y movemos opuesto a la dirección, volvemos para atrás. A eso es lo que se refiere con opuesto. Increíble, se desconectó la cámara. Así que bueno. No sé si se escucha mejor o peor que ayer. Si me podrías decir, por favor. Eso no más te va a molestar con eso. Porque le subió un poco la ganancia, creo. Creo. Me encanta. No me lo sé ni sé. Básicamente esto es lo que hacemos. O sea, ponemos el opuesto. Y creo que el opuesto ya lo tenemos, sí, lo tenemos en el ejercicio anterior. Si vamos a la unidad anterior, al ejercicio que hicimos hace 2 días atrás o 3 días atrás, que está justamente acá, que es la carrera del salmón, ahí podemos ver que hicimos el opuesto. No es muy complicado. Así que ahí estaría. Por ejemplo, en este caso el cuadro se mueve hacia arriba, pone la bolita verde y vuelve hacia atrás, haciendo lo opuesto. En este caso el cuadro se mueve hacia la derecha, vuelve hacia atrás, haciendo lo opuesto. Tanto opuesto a dirección como otras herramientas que veremos más adelante forman parte de lo que conocemos como funciones. Y como las expresiones aritméticas que ya vimos, se pueden usar en cualquier lugar donde hasta ahora poníamos valores o argumentos. O sea, donde hasta ahora podrías usar dirección, ahora también podrías poner opuesto a dirección. Ya que ambas expresiones denotan direcciones. Obviamente te queda a vos decidir en qué caso tiene sentido usar el opuesto o no. La línea que vuelve. A ver. Dice, ahora que sabes usar la función de opuesto, podemos finalmente resolver el problema de definir un procedimiento que dibuje una línea en cualquier dirección y deje el cabezal en la posición inicial. La versión que sabíamos hacer hasta ahora era esta. Procedimiento, línea, dirección, color, longitud. Repeat longitud. Poner color, mover dirección. Ahí está. Eso estaba. Entonces, valiéndote de tus nuevos conocimientos sobre expresiones, modificar el procedimiento línea para que el cabezal quede en el lugar donde empezó. Mover N y mover y opuesto parecieran ser buenos aliados para el problema que tienes que resolver. Esa es la pista de nada. Entonces, vamos a la biblioteca, vemos que mover n ya está definido, así que nos recomiendan usarlo también.
por lo cual no usarlo sería una tontería. Así que hacemos el procedimiento línea, dirección color, como está acá, dirección color longitud. Abrimos las instrucciones de ese coma, de ese procedimiento, le ponemos un repeat de longitud, como está acá, un poner color y un mover dirección. Pero antes de cerrar, cerramos las instrucciones, pero antes de cerrar el procedimiento total, lo que hacemos es mover n, o sea, mover x cantidad por una x longitud en el sentido opuesto de la dirección. ¿Está? Esto es muy complicado de explicar en ese sentido, pero esta es la forma correcta. Y así básicamente lo que haría es mover x cantidad hacia tal punto poniendo las bolitas y moverse de nuevo x cantidad en el sentido opuesto. Esto es horrible. Pues acá, como ya dije, estamos jugando sobre supuestos. Porque nosotros acá no vemos ningún cuadro, no sabemos dónde está el cuadro. Y en este caso, bueno, esto es lo que pide que hagamos. Dibujando una L. Nuestro objetivo en este ejercicio será definir un procedimiento capaz que sea de dibujar una L en un cuadro azul, pero con la posibilidad de elegir hacia dónde está orientada. A continuación, algunos ejemplos de cómo debería comportarse. Y acá nos muestran dos Ls. Indudablemente, la L consta de dos líneas, y dibujar una línea es tarea que ya resolviste en el ejercicio anterior. Así que por ese lado tenemos la mitad del problema resuelto. La primera línea es fácil porque coincide con la dirección que recibimos como argumento. Pero la segunda, bueno, ahí viene lo interesante. Además de opuesto, Gobson nos provee dos funciones más para operar sobre las direcciones, siguiente y previo. Bueno, en siguiente y previo tenemos la dirección siguiente. Y en previo, la dirección previa. La siguiente dirección retorna la dirección siguiente a la especificada, mientras que la previa retorna a la anterior, siempre pensándolo en el sentido de las agujas del reloj. Y acá tengan el ejemplo. Si yo le pongo previo, va a volver hacia la izquierda. Si le pongo siguiente, va a volver hacia la derecha. Igual esto es muy fácil porque si vos tenés un reloj, como yo en este caso, solamente te quedaría mirar el reloj. Y acá dice, descubrí cuál de las funciones nuevas tenés que invocar y definí el procedimiento L. No te preocupes por la posición inicial del cabezal, nosotros nos encargamos de ubicarlo en el lugar que corresponda para que la L se pueda dibujar. Ok. Acá le podemos dar una pista. El procedimiento línea recibe tres argumentos: la dirección, el color y la longitud. En este caso, dice, en este caso, lo único que varía es la dirección de color. Porque el color siempre es azul, porque lo que nos están pidiendo es hacer una línea azul. Y la longitud siempre es 3. Así que bueno, esos dos parámetros ya los tenemos definidos. No hace falta reespecificarlos. Ahí les muestro un minuto. Así que bueno, para redefinir todo esto, vamos a ver la primera biblioteca claramente, que básicamente acá nos dice los procedimientos que tenemos ya en la biblioteca, valga la redundancia. El procedimiento línea, que es el procedimiento con el cual ya tenemos la mitad del trabajo hecho.
y el procedimiento mover n, que es el que nos hace hacer el procedimiento a línea en su momento después. Acá, justamente, como verán, está el procedimiento a línea. Utilizando esos dos procedimientos, bueno, en realidad es uno, pero uno completa al otro, digamos. Así que solamente es uno que vamos a usar, no los dos. El procedimiento L, como bien nos dijeron acá, debemos definir un procedimiento llamado L. Acá está. Será definir un procedimiento capaz de dibujar la letra L. Le pones el procedimiento o procedura de L. L o L como L, ¿no? Dirección, porque es lo que nos piden acá. ¿Dónde está? Acá. L, dirección. Abrimos las instrucciones del procedimiento L y ponemos el procedure este, de línea, en el cual ponemos que es dirección, cualquier dirección que sea azul y que tenga una longitud de 3 cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la primera línea en cualquier lugar, pero no estamos especificando ningún lugar. Oh, Dios, me están boteando. Terrible. Ay, me da mucha pereza. Bueno, están vetados. Elite Race. Es increíble. Creo que no. Correcto, no lo bañé bien. Ahora entiendo por qué son raids de odio. Porque en realidad no es. O sea, son mensajes. Son mensajes algo estúpidos. Pero bueno. Después de tener que agarrarle la herramienta de command. No me acuerdo cómo se llama. La herramienta de este señor para eliminar los follows. Bueno, básicamente hicimos la primera línea. Y luego con la siguiente hacemos otra línea que sea siguiente a la anterior. O sea, en el sentido de la derecha, a la dirección que ya está especificada acá, que sea de azul y que tenga una longitud del número 13. Hasta ahí bien. Entonces, lo que nos quedaría sería esto. Y si se fijan, esto es lo mismo. Tenemos en esta esquina dos bolitas. Y en esta esquina tenemos dos bolitas. Por eso no hay que especificar en realidad la línea que se mueva a dos. O sea, si acá tuviera un 1, ahí sí sería un problema. Por eso acá no iría un 2. Ni se movería al este. Y ahí estaría. Bastante increíble, ¿verdad? Ah, tengo que hacer el. Ahora, vamos a volver al anterior. Vamos a volver al anterior, así yo lo copio. Y una vez que lo copie, le podemos seguir dando. Miércoles, sí. Entonces, este, oeste, norte y sur. Para este lado y para este lado. Para este lado.
siguiente. Este es anterior. Bueno, previo. No lo pongo bien después de tener problemas. Y ahora vamos a definir el procedimiento. Pues si no lo copio, voy a tener problemas, claramente. Y nadie quiere que yo tenga problemas con esto. Procedure. L. Procedimiento A. Dirección azul 3. Interesante. Y lo que estoy esperando en realidad va a ser el examen. Cuando tenga el examen de esto, va a ser interesante tener que definir todo, todo de cero. Porque no creo que nos den la biblioteca. Y acaba a ganar el que tomó apuntes, el que entendió bien las consignas, el que tenga más interiorizado la programación. Y lamentablemente sí, esto es una competencia, porque hay como 10.000 personas anotadas en este curso y cada vez son más. Así que bueno, viva la sana competencia del capitalismo. Igual son bastante amables todos. Si vos decís, hey, tengo problemas con este ejercicio, aparecen 3, 4 personas a querer ayudarte y es increíble eso. Ejercicio 9. Previo a lo siguiente. Ya te presentamos las funciones de opuesto, previo y siguiente, que nos permiten desplazarnos de forma relativa a alguna dirección. De forma relativa, ya es que ya de por sí es como un supuesto dentro de un supuesto y es horrible. Antes de seguir utilizándolas, vamos a conocer un poco mejor. Si partimos de este tablero inicial y luego ejecutamos mover siguiente norte, el tablero obtenido sería así. ¿Por qué sería esto? Porque estaríamos moviéndonos al siguiente, ¿sí? Al siguiente que es a la derecha y al norte. Porque siguiente norte es este. Si ejecutamos mover previo a este, lograremos el siguiente tablero. Porque previo o este es sur. Veamos si se entendió. Esto suena como un dolor de cabeza al principio, pero es como bastante simple. Hola amigo, ¿qué haces? Hola Torin, bienvenido. Estamos haciendo tableros de Gobstones, que es básicamente un lenguaje de lógica de programación. Es como el inicio de la programación. Y estoy teniendo caídas de fotogramas. Es bastante increíble. No sé por qué. Debe ser por el servidor de Twitch. Hola Capri, bienvenido. Hey Capri, te envié a Streamlabs tus cofres. Lo que tengo que enviarte todavía es la key del juego. Pero bueno, ya pronto, pronto. Bienvenido, por supuesto. Qué bueno, amigo, sí, la verdad que sí. Estoy aprendiendo a programar poco a poco. Oh, gracias, luego veo que me tocó. No, no, nada, gracias a vos por el apoyo, por la suscripción y todo eso. Muchas gracias. Torin, creo que yo nunca te pregunté, ¿cómo llegaste a este canal? Porque un día viniste y no te pregunté. ¿Qué lenguaje has dicho que es? Se llama Gobstones. Ahí te lo envío.
Nosotros lo estamos viendo, y digo nosotros porque es un curso nacional esto. Es un curso de Argentina. Y básicamente lo que nos está haciendo es un ejercicio de lógica. De lógica y de... ¿Cómo se dice? De lógica y física, creo que. Es un poco soso, pero sirve para lo que tiene que... Pues si te hizo raid de Lucy o Nano de allí. Qué raro. No, no recuerdo que, o sea, no recuerdo que me hayan hecho nadie un raid. Yo recuerdo que apareciste una mañana y empezaste a tirar bits. Fue como una locura. O si no, no sé. Ah, perfecto. Sí. Que justo encima yo también volví a streamear y justamente no tenía bien las alertas configuradas, con toda una pena. Y todavía sigo sin tener, por ejemplo, algunas cosas configuradas del todo bien. También puede ser. Sí. Bueno, estábamos con esto. Si tenemos este tablero inicial, ¿qué tablero se consigue luego de invocar el siguiente procedimiento? A mí me vendaron los ojos, sentí un dolor en el cuello y cuando me desperté estaba en el stream. Por un momento pensé que estabas hablando de algo en serio. Nada, acá no se los obliga a estar ahí, chicos. Ojalá. Ojalá nunca tengan esas personas que los obliga a estar en un cierto lugar. Y no, no es que los obliguen, sino que te hacen sentir como que estás como en deuda o como que tenés que estar. Ojalá nunca les toque. Porque es horrible. Y no quisiera que se sientan así conmigo. Es como... Agradezco el apoyo y agradezco que estén acá. Me sirve un montón. Y es una locura para mí ya de por sí estar haciendo este contenido de estudio, digamos, y que la gente se venga. A mí me huele la cabeza. Es como... Bueno, básicamente lo que nos piden es identificar por qué este procedimiento haría X cosa. El procedimiento de poner misterioso, que básicamente lo que haría es esto, que sería mover siguiente este, o sea, mover al siguiente al oeste, al este es al sur. Entonces, este sería mover sur, poner negro, mover opuesto a oeste sería el norte, poner negro, mover previo a oeste sería mover sur. Entonces tendríamos dos bolitas acá y una bolita acá. Vine por los unos y me quedé por Nancaro. Me parece perfecto. Como verán. Hay algo que hice mal. Poner misterioso, mover este. El mover este es al sur. El siguiente de mover... ¿No? Sí, mover sur. Sí, está bien. Es este cuadrado. Porque el siguiente de mover este sería sur. Eso está bien. Sería acá. Poner negro. Acá. El opuesto a oeste. El opuesto a oeste es... El opuesto a este. Ah, claro, el opuesto, no el siguiente ni el previo. Soy idiota. Tienes que aflojar un poco la música. A ver, ahí. Ahí quizás. Claro, sería de mover siguiente. ¿Sería acá al sur? Sí, perfecto. Mover el opuesto a oeste sería el este, así que sería acá. Pondríamos otro negro acá. Mover previo a oeste sería el sur, otra vez. Y sería acá. Es que se te escuchaba muy flojo. No, no, tranquilo, igual estoy hablando como muy bajito.
Y el micrófono está como un poco lejos y es como... Ok, acabo de tirar una cosa del piso. Ahí va. Depende un poco cómo me siente en realidad, porque si me siento muy así, algunas veces estoy como muy encorvado hablando, es como me siento un camarón. Y es horrible. Bueno, básicamente, esto lo que nos haría es una L acá. Una L de negros acá. O una flecha. Que justamente acá nos ponen las opciones y es como que no cuadra ninguna a lo que nos referimos. Capaz, a lo sumo, si es que te equivocás, puedes aflojarla a este. O a este. Y justamente esta es la opción correcta. Y ahí está. Enviando este como solución nos daría correcto. Porque si vemos, pone tres bolitas, por lo cual creo que ninguna de todas las otras podría ser. Deme un segundo, voy a poner el celular de trabajo a cargar porque está trabajando mi jefa. Un segundo. Ahora sí. Hola. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos con el siguiente. Ese ejercicio es un poco de entender el volver y el siguiente, el previo. Eso es en ese sentido el opuesto. No, no es tan complicado eso. Esto básicamente es como el mover. Es como el primitivo de mover, pero un poco más llevado, un poquito más a lo lejos. Y el siguiente ejercicio es sigue la flecha. En el sigue la flecha dice, bueno, ya vimos que hay distintas funciones que a partir de una dirección nos permiten obtener otras distintas. Como siempre en programación, lo interesante es combinar nuevas herramientas para lograr nuevos objetivos. Por ejemplo, podemos dibujar flechas en una dirección determinada a la siguiente. Sí, a ver, estás estudiando programación, sigue un poco, un poco. En realidad estoy estudiando muchas cosas. Me gusta estudiar. Así que bueno, acá justamente nos dice definir procedimiento flecha, dirección, que dibuja una flecha roja en la dirección correspondiente. El cabezal empieza y debe quedar siempre en el centro. Como se ve en los tableros de ejemplo. Bueno, a ver, bastante, bastante conciso, bastante bien. En el caso de que le demos a una pista, nos dice, ten en cuenta que cada vez que nos movamos en una dirección para poner una bolita, vamos a tener que volver a la dirección anterior. Por suerte tenemos una función para eso. ¿Cuál? A ver, la función que tenemos para eso es el previo o el... Sí, el previo. Sería. Así que bueno, hacemos el procedimiento. Flecha, dirección, porque ahí estamos diciendo básicamente que puede ser cualquier dirección, la dejamos a libre interpretación. En el caso de que se necesite flecha izquierda, flecha derecha, flecha abajo, flecha arriba, en realidad sería flecha norte, flecha este, flecha oeste y flecha sur. Ese sería el resumen de esto. Así que hablemos del procedimiento, abrimos las instrucciones del procedimiento, que es todo esto, recuerden. Y ponemos mover previo a dirección. ¿Por qué previo a dirección? A ver, ahí les comento. El mover previo a dirección es el mover hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Está? O sea, estaríamos moviendo hacia la izquierda.
pondríamos el rojo. Y luego moveríamos hacia la siguiente dirección, que sería acá y acá. Y ahí pondríamos el otro rojo. ¿Por qué dos siguientes? Porque estaríamos, suponiendo que este sea el 12, suponiendo que este sea el 12, estaríamos moviendo de acá para acá. Y luego de acá para acá. ¿Me explico? Creo que lo señalé mal. Bueno, y luego hacemos previa dirección. ¿Por qué previa dirección final? Juraría que iba a ser el... ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es... A ver, esto va por etapas, es como un libro. Ahora estamos con GovStorms, luego sigue JavaScript y luego de Java sigue Ruby. Que bueno, son tres lenguajes diferentes de programación y son como la base, digamos, un poco de esto. Y en agosto, en octubre tengo un examen de esto, así que es como... Me sirve un poco hacerlo en stream para explicar un poco y darme cuenta yo de algunas cosas. Yo empezaría con Java. Va por etapas. Por eso, el problema de esto es que me van a tomar GovStorms y me van a tomar Ruby, quiera o no. Igual esto es muy de lógica. O sea, es muy... en lo que es programación no entraría tanto, entraría más en lógica como jugar al ajedrez. Es más, cuando inicias la unidad de GovStorms, te dice esto es como el ajedrez, vamos a usar un cuadrado, vamos a usar un tablero y a partir de ese tablero te explicamos un poco las reglas. JavaScript es fácil, entonces si es parecido a otros lenguajes, sí. Bueno, no. Un segundo. Bueno, me está volando la cabeza esto. Ah, el cabezal empieza en el centro. ¿A qué te dedicas, Tori, mientras contame? ¿Sabes un poco de programación o no? Claro, básicamente en el mover previo lo estamos moviendo hacia el oeste. O sea, empezaríamos en el centro, moveríamos al oeste, pondríamos el rojo. Trabajo de programador. Ya. Oh, un bot. Otro bot más. Soy programador informático. Pues vaya. Pero si es un profesional acá. Ahora me siento intimidado ahora, es la verdad. O sea, pero como estoy aprendiendo me da un poco igual. Pero sí, es como... Ay, Dios. Dame un segundo, voy a bañar los bots estos. Este viejo. Estoy bañando los ojos. Tiene que haber un bot de esto que no he bañado y se ha colado. Y... Por eso te he dicho lo dejaba. Sí. Sí. Sí, yo sé que Java y C Sharp y todo eso da como mucho pie. Bueno, ya no sé si tanto C Sharp, porque hay muchas variaciones. O hay muchas variaciones o yo no lo entiendo ya. Y me siento como ahí como un poco observado y juzgado en secreto. Ahora me siento mal. Igual ya estoy que termina GovStorms. O sea, me quedan dos unidades más. Que es la alternativa condicional y las funciones y ya terminaría. Básicamente hicimos un montón. C Sharp es parecido a Java, sí. Sí, un poco de C Sharp sé, sí, pero es como poco y nada. Lo que pasa es que hubo un tiempo que a mí me gustaban mucho los videojuegos, o sea, mucho más que ahora, y era como quiero estar metido en el mundo. Y era como querer aprender a programar y hacer mi propio videojuego, pero después me agarró
Me agarró la cruda verdad y me dije, no tengo tiempo. Y ahora que tengo tiempo, quiero programar. Bueno, o me hago tiempo o reviento. Bueno, mover previo, poner el rojo, mover el siguiente, mover el siguiente. ¿Qué sería mover siguiente? Mover al norte y mover al este. Ahí estaría. En la programación tienes que empezar a aprender a empezar. Una vez tiras del hilo, todo lo demás viene solo. Sí, es muy interesante en realidad esto porque es como te enseñan al principio lo básico, o sea, se ve desde afuera, yo lo miro y se ve que en realidad GovStone no es un lenguaje de programación, es algo obvio, pero es como que te enseña la introducción, es como, es esto, va por estos lados. ¿Y cuándo es que duermes? Cuando puedo. Es que hay muchas cosas entre. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas por estudiar, Capri, lo siento. Ahí lo entendí. ¿Por qué dos mover siguiente? Porque estaría moviendo al norte y estaría moviendo al este. Pondríamos el rojo y moveríamos al previo de la dirección. Que previo a la dirección sería al oeste. Está rompiendo la cabeza este. Este me rompe la cabeza. No lo logro comprender. ¿Qué hice acá? Mover siguiente dirección. Sería otra vez acá. Mover previa dirección. Mover dirección. ¿Por qué? Previo. Estoy acá. Bueno, en el caso de que esté acá, previo sería. Previo sería el oeste. Yo pensé que era un pseudocódigo que es parecido a esto. Un poco más simple, quizás. Que hace la función. Hace la función de previo. La función de previo mueve hacia el oeste. O sea, suponiendo que sea un reloj y en el caso de que las 12 sea esto, previo lo que hace es mover a la izquierda, mover al costado. Lo que no entiendo es qué hice acá, porque la solución me la dio por válida. O sea, está bien el ejercicio, pero no lo entiendo. O sea, esta parte no estoy entendiendo. Hay algo acá del código que no se me escapó a mí. Porque hasta acá lo tengo. Hasta acá es esto. Es llegar hasta acá. Después el mover previo es como si estás en el norte, movería a la izquierda. Que es como el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo cual se iría acá. Esto sería diferente si esto fuera contrario. Si fuera al contrario, o diferente, no me acuerdo cómo era. Sí, al opuesto. Si esto fuera opuesto, lo que haría es bajar. Y ahí lo entendería un poco más, porque sería siguiente y ahí estaríamos en el 1. Pero no entiendo por qué previo. O sea, previo estaríamos acá. Siguiente sería acá. Otra vez. No sé, hay algo que no estoy entendiendo acá, que no logro ver. Voy a tener que pegarle un vistazo después, ¿no? Voy a anotarlo y después lo voy a ver. Y cuando lo vea les voy a explicar. Porque no la estoy cazando. Es eso. Bien. Capítulo 7. Ejercicio 10.
Okay. No me gusta saltarme ejercicios porque después cuando ya me pasó una vez de que me salté un ejercicio de no entenderlo y hacerlo así por hacerlo y luego tuve problemas. Tuve muchísimos problemas para entender otras cosas. Es como que todo va encadenado. Justamente es lo que decía Thorin de que está como todo en todo hilado. No lo sé. Copiando bolitas. Bueno, siguiente. Supongamos que ahora queremos copiar las bolitas verdes haciendo que haya la misma cantidad de rojas. Pensemos cómo sería este procedimiento. Una tarea que seguro tenemos que hacer es poner muchas bolitas y para eso ya sabemos que existe el procedimiento poner n. Y construimos varios ejercicios atrás. Ok, eso ya lo sabemos. Be right back. No hay problema acá. El color de las bolitas que tenemos que poner también lo sabemos, rojo, pero no sabemos cuántas poner. Denme un minuto porque hay algo que me está incomodando. Un minuto. Hola, Praj, bienvenido y gracias por ese follow. Perdón por no estar acá. Muchas gracias por ese follow. Me había olvidado que el bot daba las gracias por los follows. ¿Cómo te explico esto? Estamos en un stream de programar. Bueno, de aprender a programar. A ver, me causa gracia que el bot. En realidad, el bot me daría mucha más gracia si hablara en portugués. Pero no habla en portugués. Por algún motivo, solamente me deja poner en inglés y es como, bueno, está bien, es lo que hay. No me voy a enojar con eso. Pero sí, se agradece mucho el follow. Vamos a seguir con eso. Bueno, básicamente tenemos que copiar las bolitas. Con el procedimiento poner n, seguramente vamos a utilizar el procedimiento poner n. Así que va a estar entretenido esto. Y por cierto, el procedimiento poner n creo que no lo tengo acá. Voy a tener que copiarlo después y. Sí, me parece que sí voy a tener que copiarlo después.
Porque es importante tener ese procedimiento. Tengo el de mover N. Vengo a decirte que deja de fumar cookie click. Pero porque sí, a ver. Si sí, cookie clicker está bien, el cookie clicker es amor. Está acá. Es como bastante increíble cookie clicker. ¿Por qué todos vienen y me dicen lo mismo con respecto al cookie clicker? Tengo problemas con el cookie clicker, déjenme en paz. A ver, está bien que 168 mil billones de galletas son bastante billones. Debería ahorrar y empezar a comprar más prismas o empezar a comprar más Chainsmaker. Pero está bien, vamos bien. Podría parecerme una galleta de 77, pero bueno. Cookie Clicker está programado con JavaScript. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Por algún motivo se trabó la cámara también. Acá. Galleta. La vi, la vi. No, sí. Sé que hay muchas cosas que están programadas con Java. Y eso me da como muchas más ganas. O sea, a mí me gusta mucho aprender, es un problema que tengo. Estamos acá. Bueno, tenemos el procedimiento poner N que construimos varios ejercicios atrás. El color de las bolitas que tenemos que poner también lo sabemos, rojo. Pero no, ¿cómo sabemos cuántas poner? Miremos algunos ejemplos. Si hay cuatro bolitas verdes, hay que poner cuatro bolitas rojas. Si hay dos bolitas verdes, ponemos dos bolitas rojas. Si no hay bolitas verdes, no hay que poner ninguna bolita roja. Está, dice que para las verdes. Sí, hay que copiar las verdes. Lo que nos está fallando es una forma de contar cuántas bolitas verdes hay. Uy, Dios, ya empezamos. Y para eso necesitamos otra función que nos da gobstones, número de bolitas color. Ok. Acá se viene una nueva función. Lo que hace es simple, nos retorna, ¿what? Así, nos retorna la cantidad de bolitas de un color determinado en la posición actual. Invocando número de bolitas, definir procedimiento copiar verdes en rojas. Ok, tenemos el procedimiento a poner N. No estoy entendiendo esto. Claro, ahí no entendí. El procedimiento que tenemos es el poner N. Que es la cantidad de bolitas y el color de bolitas. Y luego dentro de ese procedimiento está la repetición de la X cantidad de bolitas más el poner X bolitas de X color. Así que creamos el procedimiento, copiar verdes en rojas, como nos dice Mumuki. Abrimos las instrucciones del código. Ponemos el comando poner N. El número de bolitas, invocando el número de bolitas. De el color verde. O sea, ahí estaríamos poniendo la cantidad. Y luego pondríamos las bolitas de color rojo. Y ahí estaría.
Que hay 7 verdes, pone 7 verdes, y si pone 2 rojas, hay 2 rojas, y si no hay nada, no hace nada. Hasta ahí bien. No sé si esta sea la mejor forma de explicar esto, de invocar bolitas, de invocar el número de bolitas, pero bueno. No quiero discutir esto en realidad porque no tengo ni idea. Me voy a limitar a copiarlo y a tenerlo en mi cabeza porque va a ser bastante trambótico. Voy a poner n, el número de vueltas. Y me voy a copiar el código anterior. Sería bueno prender la luz, ¿verdad? Bueno, no es la reiluminación, pero es algo. Lo que pasa es que tampoco quiero que me queme el foco. Pero si se quema la imagen, después pierde como mucho. O sea, tampoco soy hijo de Dios. Y me voy a copiar este procedimiento que es poner n. I remember touch. Oh. En este ejercicio, además de aprender una nueva expresión, hiciste algo que nunca habías hecho hasta ahora, un programa cuyo efecto depende del estado del tablero inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el código de copiar de verdes en rojas se comporta diferente dependiendo de cómo está el tablero antes de ejecutarlo. Interesante. No lo sentí como algo diferente, o sea, no lo sentí como algo como... Ese es el problema. Sacando bolitas. Siguiendo con esto de contar bolitas, te toca ahora definir un procedimiento que sirva para sacar todas las bolitas de un color. Pensemos en subtareas necesarias. Dios mío, me voy a morir. Podemos sacar muchas bolitas. Ya está re resuelto con sacar n. O sea, poner n, sacar n es lo mismo. Entonces sacar número, poner número, es como... Está bien. Contar cuántas bolitas hay que sacar se puede hacer con el número de bolitas. Sacar todas las bolitas de un color, hay que combinar las dos anteriores. Vamos a la biblioteca. Primero vamos a saber qué tenemos que hacer, ¿no? Definí sacar todas de un color. Que recibe un color y saca todas las bolitas que hay de ese color. No debe hacer nada con el resto de colores. Okay. Sacar todas rojas produciría esto. Bueno. Entonces, tenemos el procedimiento de sacar. El procedimiento. Sí, que el procedimiento de sacar y poner, de mover, yo los tengo. Debería copiar este, el de sacar. Ajá. Ok.
Igual no son como muy diferentes unos de otros, por lo que estoy viendo. Pero debería copiarlos. Me siento en la obligación. Mi miedo es que luego me tomen esto. A ver, obviamente me van a tomar de alguna forma, pero es como no notar algo me implica como el miedo de decir, uff, ¿y si me lo toman? Como no sé nada de programación, no sé qué esperarme. No sé cómo irán los tiros. Y eso en parte me genera como emoción. Lamentablemente esta parte de la canción de Daft Punk la tengo reasociada a la separación de Daft Punk en sí mismo. Pero por madre de Dios, cómo te odio, bot del orto. Ay, Dios, me aburro un montón hacer esto ahora. Bueno. A ver, no tengo ningún drama en hacerlo y estar peleando con los bots, pero... Me da como mucha pereza. Me pasó uno. Igual vamos a estar acá hasta un ratito más porque si esto sigue así ya me está cansando. Es como que me aburre mucho bañar bots. O sea, está todo bien, pero me aburre mucho. Es como bastante innecesario. Tiene que haber alguno que no he bañado y debe estar acá molestando. Pero si ese señor ya está bañado, ¿no? Sí, está bañado. Estoy buscando en los follows recientes. Ah, mira, acá tengo los hosts. Así que después les envío los cosos, los cofres. Bueno, estábamos en esto antes de que vengan los hosts. Copio este comando y le damos. Creo que lo voy a dejar al resto para la noche. Van a seguir llegando bots y no me cabe mucho la idea. Además, el destino se está como decayendo un poco. O sea, no de personas, sino de... Bueno, no sé, de personas no lo sé porque tengo las views desactivadas. Es como no me interesa saber cuánta gente me está viendo en este momento. Pero...
se nota que se está decayendo por el bitrate. O sea, tengo 20% de fotogramas perdidos y es como, no, no me gusta esto. Me gustaría mejorar un poco la calidad del micrófono porque el otro día la escuché y fue como, uff, me duele. Bueno, definí el sacar todas. El procedimiento es sacar todas. Todas de un color, ¿sí? De X color, como acá dice. El cual consiste, o el cual se le da las instrucciones de sacar número de bolitas, X número de X color, por la cantidad de color. Y eso sería todo. Esto se volvería mucho más complicado si creo que estuviera esto. Si se diera este caso, creo que acá habría que cambiarlo. Creo que ahí habría que cambiarlo. Si se diera en el caso de que tengas que definir un color concreto, creo que acá tendrías que poner el número de bolitas de color rojo, sacar ese color. Pero como no está el ejercicio, no lo sabes. Así que nada, bastante bien. No sé si copiar este código o no. Y acá nos quedaríamos con algunos fundamentos más. Creo que este no hace falta porque es una mezcla de todos los códigos anteriores. En realidad es solamente sacar n y el sacar n ya lo tenemos en el anterior, que es como repetir n. No, poner n. Podría copiarlo. No quiero nada. Volví. Welcome back. Bienvenido, señor. Número de bolitas. Capri, vos por una de esas casualidades tenés el listado de los bots estos que hay que bañar para que no te hagan el raid de odio ese. Porque capaz te lo pasaron. Yo quedé con uno de mis moderadores, con uno de mis moderadores, para Dios no sé hablar, es increíble. Con uno de mis moderadores. ¿Sí? Quedé con uno de mis moderadores para que me pase el listado y nunca me lo pasó y me olvidé y ahora me están llegando como muchos bots. Es como, no quiero esto. No sé, por ahí vos tenés el listado y lo puedo hacer ahora y eso me haría feliz. Me gustaría probar este, pero con las bolitas que están acá en el medio. Conozco poco del tema y no sé qué hacer al respecto más que bañarlos. Está bien, no te preocupes. No, no te preocupes, yo calculo que se me habrá escapado algún bot y se me habrá filtrado entre tanta gente. O sea, tampoco es que me siga la gran cantidad de gente, pero supongo que en algún momento me habrá seguido algún bot y no lo bañé o alguien no lo bañó. Acá hay uno. Vaya, ya estaba bañado de este canal.
Sí, la verdad es que no podés hacer mucho. Es como bastante feo esto en realidad. Tampoco es que te están reboteando, porque cuando te botean es doloroso, increíblemente doloroso. O sea, es que te obliga a cerrar stream cuando te botean. Estamos acá. Estamos estas dos unidades y acá es donde yo me quedé. Acá es cuando yo ya no entendí nada. O sea, literalmente a partir de acá yo no supe qué más hacer. Así que bueno. Podemos dejarlo acá y dejar esto para la noche. O tirar una hora y media más. Pero el tema es que se cae el 23% de los fotogramas y me da como cosita. No sé. Además, a la noche podemos escuchar post-punk otra vez. ¿O no? Debería cortar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer tarea de inglés. Me estoy dando cuenta de eso. Tengo ahora inglés en una hora y media y me hice la tarea. Y no sé cuánto es. Creo que es mucho. O sea, en mucho, de mucho. De mucho. Dependiendo de tus energías, yo en media hora me tengo que ir. Pues entonces te dejo libre. Te dejo libre, Gabriel. Voy a dejar libre al resto de personas que están aquí. Pero vamos a ir primero a ver cuánta gente tenemos. Y luego de eso vamos a hacer un raid. Wow, somos una persona increíble. Tenemos una unidad de Capri. Esto es como que a mucha gente le afecta, como decir, me veo una persona. Y es como, me da un poco igual a mí. O sea, me gusta que la gente me vea, obviamente, pero obviamente y por razones obvias, yo sé que a la gente no es divertido verme estudiar. Y yo lo entiendo, es comprensible. Conclusión. Nos vamos a ir. Ahora vamos a ver a quién hacer la raid. Aunque sea una personita. Aunque sea Capri, media horita. Ellos se lo pierdan más stream para mí. Sí. No, a mí me da un poco igual. Es como, Igual después voy a ver el tema de. El tema de. ¿Cómo se llama? Voy a ver el tema de. Uy, Dios, no me sale. El tema de los servidores de Twitch. Porque creo que me cambié de servidor. Hay dos servidores en Brasil y siempre se conecta a uno de los dos y hay uno de los dos que siempre está como jodido. Y estoy como muy, muy al sur de Brasil, digamos la verdad. Sinceramente no tengo ni idea con quién irme. Hay alguien jugando Kingdom Hearts. Lo miro y es como no. Nos podemos ir con los gatitos. Si quieren nos vamos con los gatitos. Que los gatitos siempre es una buena opción. Nos vamos a ir con los gatitos, me parece. Después de mucho programar o de mucho aprender, ir con los gatitos está bien también. Sí, gatitos, Capri. Nos vamos con los gatitos.
Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias por compartir un día más conmigo y nos vemos a la noche. Esperemos que arregle esto del servidor porque es horrible. En serio, muchas gracias a todos por estar acá. Que tengan un buen día y una buena tarde y que estén bien. Eso es todo. Gracias, gracias. Adiósito.